Bien, estamos de vuelta aquí en rumbo de la tarde y no me voy a ver tranquilizante, eh, no, mire, no, no, no voy a ver no, tranquilizante, No. En con 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero. Me acompañan la ingeniera. Para los que con, eh, sintonizaron tarde me acompaña la o nos acompaña la ingeniera eh, Mildred Sena Vitini, el doctor Valentín Medrano Peña y el ingeniero Miguel Peralta. Yo estamos hablando desde un principio a veces muy acaloradamente, otras veces en medio de algunas chanzas. Estamos hablando de la situación que está viviendo el país, de las cosas que hemos padecido en este proceso electoral, eh, que ha traído más vicios o ha repetido los vicios del pasado. Eh, lo cual no, no es una buena elección ni un espejo como para uno verse eh, buscando el futuro, ¿no? Porque se supone que no hemos avanzado mucho en una eso. Una pregunta, Miguel, ¿qué usted cree que quiere hablar el presidente con la oposición? Para mí, él está procurando una. Modificación electoral, eh, modificación, perdón, constitucional, para reelegirse. Bueno, yo te voy a decir algo, ya que tú me haces esa pregunta. Eh, es claro que, porque así lo han dicho, y el presidente ha hablado de eso, que ahí está pendiente una reforma fiscal que probablemente va a traer muchos problemas, aunque esa reforma sea absolutamente necesaria, según todos los indicios del, Ban del Banco Central, los organismos internacionales, porque el país tiene que enderezarse, porque está más encaminado en términos financieros. Y la estabilidad que tenemos es una estabilidad muy, muy débil e incluso hasta ficticia. La otra, mucho más peligroso que eso, eh, es el, la posibilidad de que una reforma constitucional toque el tema que ha sido siempre el objeto de toda reforma electoral desde, desde 1966 a la fecha, el tema de la reelección presidencial. ¿Y qué va a hacer el presidente? Volver otra vez a que... ¿Se prohíbe la reelección para que la oportunidad que él tuvo y tuvieron otro no lo tengan eh, la gente en el futuro? ¿O va a modificarlo para ampliar la posibilidad de, de una reelección? Esas dos posibilidades son problemáticas y van a traer muchísimas eh, dificultades. Solo que el presidente tiene la ventaja de que como tiene un control absoluto del Congreso, la discusión verdadera, la que importa en este caso, para los fines de la ley, de la aprobación va eh, a reducirse en el Congreso. Va Por eso me en... parece como poco ilógico lo de querer reunirse, porque es más que lógico bueno, que la oposición no va a estar en favor de eso. Bueno, está bien, pero nadie sabe. Si Exacto. yo fuera, si yo fuera candidato, si ya, yo fuera líder de oposición, no yo quisiera saber lo que está pensando en ese momento el presidente. Claro. Y yo tendría la suficiente inteligencia para sacarle lo que él no quiera decirme. Exactamente. Eh, ¿Entiendes? Porque eso es, esa es otra posibilidad. Yo la, yo Ahora, yo escúcheme, porque yo no, se lo voy a pasar a usted la, la palabra, que es una, es una una palabra más autorizada que la mía. No. Eh, déjeme decirle algo. El, a mí me preocupa más que la reforma constitucional, la reforma fiscal. ¿Sabe por qué? Porque este gobierno en cuatro años no sabe lo que es una huelga. Este gobierno no sabe lo que es una protesta callejera de verdad. No ha habido oposición. Eh, no ha habido, porque no ha habido oposición. Y evidentemente, esa reforma va a tocar más no solamente los sentimientos de la gente, sino la estabilidad emocional económica de la gente. Porque el problema económico te crea una inestabilidad emocional mayor que la económica. Porque todo el mundo lo sabe. Entonces, el momento en que comiencen, porque están hablando, están aparentemente hablando de las cosas buenas. Yo dije aquí un día que yo tuve, que ninguno de ustedes vino, yo tuve que. A hablar más yo, de, lo, estuve que, de lo que normalmente estuve aquí es más, más de lo que naturalmente yo hubiera querido hablar ese día eh, pero yo digo que lo que se sabe de esta reforma de esta propuesta de reforma fue lo que se publicó en el 20 de la reforma un borrador que se publicó en el 20 que evidentemente ya eso está desfasado eso está totalmente desfasado yo yo creo que sí si el gobierno tiene que tener mucho cuidado con esa reforma porque si bien puede tener el apoyo de la comunidad internacional, del FMI, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de los sectores empresariales dominicanos, hay una masa, hay una masa que de alguna manera va a quedar más afectada de lo que está ahora con cualquier tipo de reforma fiscal. Porque estamos hablando de impuestos y todos los impuestos aquí termina pagándolo el usuario final de la compra del bien o del servicio. Eso lo sabemos todos, porque el ITEV lo paga tú y lo pago yo. Porque el empresario lo, lo recompensa. Porque hay un intercambio de cosas. Yo te, te pagué el 16%, pero tú tienes que devolverme el 16% o el 18% y todo. Se habla de una reducción de lo, de, al 10%, pero van a extender la base eh, de, de, del ITEBI, lo cual te decir, va a pagar el arroz, el café, el aceite, todas esas cosas que no paga ahora. Entiende que es, lo, que es lo mismo. Porque yo te voy a decir algo. Esos productos que están exentos de, de ITEBI, influye mucho en la vida de la gente de escasos recursos, eh, porque se come eh, el, el salario de la gente, porque la gente no tiene capacidad de ahorro. A un empresario, a una gente que gane una cantidad buena de, de salario, le importa un carajo pagar eh, el, un ITEBI de un, de, un, de un producto alimenticio que hoy no lo paga, porque eso no representa nada para él. Pero a la gente que tú le pones... Un 18, un 10% de Itevi a productos que hoy no lo pagan y que forman parte de la canasta familiar que él está obligado a, a consumir. Ese sí va a protestar. Y ese sí va a ser afectado. Aunque sea con 1 o un 2%. entiendes? Entonces la gente, eh, la gente no sabe. Yo, 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 yo lo estoy diciendo porque eh, desgraciadamente yo me muevo en círculos que hay gente que está. No está tan bien como estaba antes, está flaqueando, pero todavía resuelve su problema. Yo le dije, miren señores, en este país la realidad que tú vives no es la realidad nacional. Hay aquí muchas realidades. Cuando tú vas al country. Country club de Santo Domingo, que tú ves a la gente jugando golf. A esa gente le importa que le pongan ITB eh, eh, hasta la pelota. Claro. Eh, y le pongan eh, a, al brazo con que él la golpea. Eso no le importa. Pero de ahí para abajo, y recordemos que el, el Santo Domingo Country Club está rodeado de sitios de, de, de barrio marginado. Uh -huh. Y aquí no hay un barrio aquí no hay un barrio residencial que no esté rodeado o esté cercado de barrio marginado. Entonces, eh, que nos jueguen con eso. Entonces, eso sí me preocupa a mí. Porque al final, para mucha gente, quien gane la presidencia, si se religia, se religia, a mí no me importa eso, porque eso no me ya afecta. ¿Ya se religió, don Miguel. Digo. Estoy hablando en sentido general, como piensa la gente. Ah, tú, tú dices, ¿por quién tú vas a votar? Por pues, fulano y sigan el otro. Bueno, a mí no me importa porque me van a seguir dando, el, este me está dando la fundita y el que llegue por este me va a seguir dando la fundita. ¿Entiendes? Entonces es un problema de fundita, pero nosotros tenemos que superar la fundita porque mientras, no, mientras están dando una fundita, al pueblo le están dando funda. Porque qué funda por funda? ¿Qué es lo que te iba a decir, ingeniero? No Eva, eh, cuando comenzaron a hablar de las reuniones del presidente con los ex candidatos, entiendo, yo particularmente la veo a destiempo. Es importante que se reúnan porque es la primera vez que ocurre esa cosa, pero la veo a destiempo. O sea, eh, entiendo que tanto el partido de gobierno como la oposición deben estar reestructurando eh, a lo interno y elaborando estrategias, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué vamos a conversar si estamos saliendo del problema? Es como cuando las personas vamos a decir están en un proceso de enfermedad terminal y ya tú estás hablando más allá apenas vamos a esperar a que pase esto. Entonces, pienso que el que el hablar con la oposición dije que es válido. Lo que yo entiendo es que la oposición a su vez debe tener respuesta a lo que le vayan a plantear. Porque no es una reunión para saludarse ni para conocerse y mucho menos para felicitarse. Los temas, tal como dicen, principalmente la reforma fiscal, puede conllevar a que la masa que votó por la oposición, que fue bastante, eh, de hecho vemos un crecimiento exponencial, si se puede decir así, de, del doctor Leonel Fernández como, como líder de la oposición, eh es el que tendría que manejar las masas al momento de producirse una reforma fiscal que afecte a, a las comunidades más vulnerables. Entonces, nosotros debemos esperar eh, un evento sumamente importante a raíz de esa reunión, porque es la primera vez que se da y el, el, el contexto en el cual se da es unas elecciones que tal como hemos visto, Aún ganara el presidente Luis Abinader, no es un presidente de mayorías. Yo no quiero, solamente por la abstención, sino también que redujo su porcentaje con respecto al 2020. Claro, yo quiero, con respecto al 2020, con respecto al 2020, 2020 redujo su porcentaje. Pero no solamente eso. Eh, con respecto al 2020, que estábamos en pandemia, señores, también hubo una abstención mayor. Exacto. Son, hay fenómenos que nadie se lo puede explicar, lo que ha ocurrido ahora. Y obviamente que habría que hablar con Ben Gochea para que nos diga a nosotros cuál fue la fórmula. Pero lo cierto es que se produjeron acontecimientos que son dignos de ser estudiados en la NASA, en Harvard, para producir unas conclusiones. Ahora yo le quiero decir al, al joven, al joven ingeniero también: mire, hay un proceso. Y, no, hay varios procesos, no llegaron, hay varios procesos que se dan aquí en la República Dominicana. Personas son arrestadas. Según la Constitución de la República, nosotros en territorio dominicano, todo el que esté en territorio dominicano, tiene la garantía que establece o las garantías que establece la Constitución de la República como amparo para cualquier ciudadano, sea dominicano o no. Y aquí las autoridades eh, dominicanas, en lo que llama Cooperación Penal Internacional, arrestan a una persona que está siendo requerida por un país lo mantienen preso más allá de las 48 horas que establece la constitución de la república. Y tú incoas una acción de habeas corpus. En el interín, las autoridades dominicanas, que son delincuentes, igual que los delincuentes que persiguen, agarran a esa persona y la mandan de forma subrecticia y rápida, aceleradamente, hacia el país que lo está requiriendo. ¿Qué ocurrió? Cuando tú vas al juez, el juez dice: habeas corpus significa traer el cuerpo, presentar el cuerpo. Pero tú estás citando un, una situación generalizada o un caso particular? Generalizado, ah, jefe. Trae el cuerpo. Ah, no, ya se lo llevaron. ¿Tú sabes lo que hace el juez irresponsable dominicano? Dice: falta de objeto. Porque el objeto es la persona y ya se la llevaron. ¿Y sabes lo que hay? <laughs> Ninguna consecuencia. No hay consecuencias, como si el hecho no se hubiese producido, como si la transgresión, la violación, la subrogación. ¿En quiénes? Dice los artículos 160 y siguientes del, del Código Procesal Penal que esa solicitud de, de extradición está a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Entonces se subrogan en Suprema Corte de Justicia, se subrogan en fiscales, se subrogan en abogados, y como si fueran un todo. Ellos deciden por todo ese sistema y mandan a esa persona. Pero ¿qué tiene que ver eso con las elecciones? Fácil. Lo mismo que me estaba diciendo él. Ah, voto por droga. No ocurrió. Falta de objeto. Ya pasó. Mirar para otro lado. No, es que la vida no es así. Es que la vida no es así régimen de consecuencia dar a cada quien lo que le corresponde Valentín bueno, y además, Valentín en eso coincidimos todos nosotros claro que ¿verdad? sí usted, ajá sí. El, no no te parece que usted no está aquí usted no estaba aquí la respuesta que se me dio a mí no podemos seguir en eso, esa canción, esa no, canción. No, no, esa hablando. fue la respuesta, escúcheme, esa fue la respuesta. Y, y, y no, yo y a esa y respuesta... No, y no solamente eso, Valentín. Sí, tienes que, re, más, tienes falta que más, recordar... Falta más, dime. Que, que en el momento que el presidente Leonel Fernández y el candidato Abel Martínez llamaron al presidente para declararlo vencedor... Toda discusión, mi Porque ninguno debió haberlo llamado. Debió esperar sí, que sí. se agotara el proceso. Estoy de acuerdo contigo. Que el comité político la dirección contigo. política de la Fuerza Política se hayan acuerdo, reunido, de hayan hecho un levantamiento y bien hecho y quizás estuviéramos atacando eso. Pero desde el momento que ellos hicieron eso, ya. Entonces, entonces eh. yo soy un correveidile. Yo no eh. soy Fuerza Política, ni soy PLDista. Yo soy Valentín Medrano. Yo tengo que actuar por lo que actúe por o supuesto, lo que diga Leonel, o supuesto, lo que diga Abel. Supuesto, a mí me, oye, a mí me da un comino lo que ellos digan. Porque yo no soy correveidile de ellos. Yo soy un ciudadano dominicano que está viendo las cosas desde, desde, desde mi realidad. Pero todo y desde el mundo, mis escasas inteligencia. Todo el mundo la ve eh, igual, Valentín, porque todo el mundo está preocupado ah, pero, por lo que está pasando. Pero, pero lo que pasa es que no, hay acusate, matices. No, no, pero matices, no. Pero el, el problema es que usted ahora es abogado de ese señor. <laughs> y, pues debido no, de no, no, no. Escúcheme, porque él está diciendo que no solamente que es una canción pasada. Sino que ya no hay nada que hablar porque ya Abel y ya Leonel hicieron lo que hicieron y ya no tenemos que tratar el tema. Entonces usted me está diciendo a mí que yo tengo que callar ante eso. que no, yo, tengo yo, que yo no, que me lo no, 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 nadie no, está, está diciendo nada. eso, Valentín. No, no, para nada. Nadie está diciendo Entonces, eso. Es usted dijo que todos estamos de acuerdo y que yo no lo No, no, no. no, no, no y lo planteé desde estamos, la óptica estamos de la oposición. hablando de que, tú, que todo el mundo está de acuerdo en lo que tú dices con relación a las injusticias que se cometen aquí en el ámbito judicial. En eso todo el mundo está de acuerdo, pero otra cosa es eso y otra cosa es lo que ha pasado en las elecciones. Es decir, las elecciones se cerraron ya, porque los actores admitieron que perdieron, los de oposición, entonces ya no hay nada que discutir. Eh, ahora ha quedado a flote y ha quedado de relieve, porque eso es lo que hemos estado ventilando aquí todito, aquí todo el mundo hemos coincidido en eso, de que las barbaridades fueron hoy. Fueron en este proceso. Entonces no se cerraron eso. las elecciones, pues estamos tratando de barbaridades. Entonces está bien, ya, eh, eh, bautizaron las elecciones estos tres. Te la di incluso con lo de la OEA, no, no. Valentín. No, 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 estoy diciendo, estoy diciendo, ya, se cerraron las elecciones, ya no hay que hablar del asunto, porque esta no, tres no, gente no, se... no, 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 yo digo no, no, que ya no. la oposición no le luce estar en eso. Le luce todo. No, no. Le no. luce todo. Es que ya eso Seguir es un posición. expediente. ¿Qué es lo que son? Seguimos sí, se va a seguir posición. haciendo oposición, pero ya... Todo. No, lo que, pasa, lo que pasa es, óyeme, ya yo... yo ya o, quieren boicotear lo de la reunión con el presidente y no se sabe cuál es el tema, ni siquiera. Pero Valentín, aquí solamente... <laughs> declararon, falta. declararon la derrota. Pero, antes de tiempo... Pero, pero, no, no a Valentín solo te válido, le falta decir pero, hoy. Voy a hacer una pregunta, yo 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 Valentín, te voy a hacer una pregunta. Valentín, a, pregunta. ¿Y Valentín, y a por ti porque, solo te falta decir hoy. ¿Por qué Leonel? Y Danilo, no se han juntado un par de veces, a veces uno trae. Deberían. ¿Verdad que deberían? Deberían. Ah, okay, pero no lo bueno, ellos se juntaron, deberían. ellos se juntaron. Pero deberían. De, 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 de. Bueno, déjame decirte. <laughs> a, a ti solamente te falta decir hoy, guerra popular. <laughs> bueno, Miguel, bueno, yo le voy, voy a decir una cosa, mire. Yo tengo mi visual errada, eh, miope, de la situación nacional. Pero sigue siendo la constante de los criterios que yo he esbozado a través de todo el derrotero de mi existir. No he cambiado un ápice. Esas críticas que usted ve que yo le he hecho al gobierno de la República Dominicana actual, se las hice en su momento a Leonel Fernández como presidente y a Danilo Medina, que fueron los presidentes que, en, lo, en los que yo tenía más o menos un mínimo ganado de criterio objetivo con respecto a las gobernanzas en la República Dominicana. Eso no es nuevo. Tú puedes buscarlo. Lo que pasa es que ahora uno es menos invisible, vamos a decirlo así. Uno invisibilizado un tanto, pero siempre ha sido la actitud. Siempre ha sido la actitud. Y la de uno y la de uno. No, yo 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 estoy hablando por mí, don Miguel Pérez. Eh, yo creo que usted ha sido muy constante. Eso sí, se lo, se lo digo con toda honestidad. Y de la cosa que no fue totalmente constante. No, no, constante. Que es constante, constante, constante. Eso no eh, tiene eso No, eso no, tiene, eso, eso no, tiene, no tiene niveles. No, tú no, le no le tiene niveles. niveles. Constante, le constante. Le niveles. Entonces usted ha sido constante. <laughs> y, eso, y eso es de la cosa que a mí me hace más mirar eh, el, el, el espacio en que compartimos aquí. Entonces, como, como perdedor. Como perdedor, porque yo no perdí porque tenía gananciales posibles. Porque yo no era candidato a nada, ni apoyaba a ningún candidato en términos personales. Yo soy perdedor porque creo que el país perdió. Porque perdió la nación. Porque perdimos éticamente, porque nos deslocamos moralmente. Por eso yo soy un perdedor. Ahora, como perdedor, a mí no me van a dar un caramelo porque yo no lo quiero. Pero nosotros no, no, nosotros no hemos aceptado Caramelo. Pero y ¿quién dijo que usted lo ha No, porque tú, Ahora, tú lo haces en términos. No, no, tú lo haces en términos. <laughs> tú, término. tú cuando hablas estás haciendo una excepción del grupo, eh, que parecería que todos nosotros estamos de acuerdo con todas las barbaridades que se han hecho. Eh, Esa es la impresión. El que esté oyendo en la radio puede, puede llegar. Porque acuérdate que la gente, la gente a veces no sabe escuchar bien. Usted me está acusando de hablar no, mal de no, idioma. No 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 día, no no día. no. Yo te, yo yo lo que de, digo de, de gramática, no, no, el idioma. No 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 eso no. Yo lo que creo es que muchas veces. Eh, la gente no tiene que estar totalmente de acuerdo. con, no, usted, con, me con... Ha dicho, usted me ha dicho que a usted, no, usted, a usted le importa poco, que el día usted se, usted se siente mal, el día que, que vea que todo el mundo está coincidiendo con usted. Claro. Por entonces, eso mismo, ento, claro. Ento, Entonces yo, yo, no, yo no creo que nos vaya a importar mucho lo que la gente vaya a pensar. No, no, porque no, porque yo te voy a decir una cosa. Si algo yo recuerdo de mi padre, de las muchas cosas que yo recuerdo de mi padre, que siempre me dijo, cuando te toque votar, vota de último para que evites el conce... pues que evites la unanimidad. Porque la unanimidad es la antesala de la tiranía. Entonces, si todo el mundo vota eh, sí, entonces yo al final, como sé que mi voto negativo no va a alterar los resultados, y yo no tengo derecho a, 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 a desvirtuar la opinión de la mayoría, yo digo no. Y donde quiera que Estado haya actuado de esa manera, siempre voto de último, para evitar la unanimidad, porque la unanimidad es peor que cualquier otra cosa. Porque la diversidad es el futuro, ¿no? Y la, univers la, divers la unanimidad es el pasado. Ahora, todos aquí estamos de acuerdo en que eh, en las elecciones fueron yo una hacer... demostración de atrocidad. Yo le puedo hacer una pregunta a usted. Sí. Y a usted. A ti, ¿no? Pues ya yo creo que ustedes pactaron. <laughs> sí. ¿Pactó con quién? ¿Con U el diablo? No, esa gente pactaron con el gobierno. ¿Usted cree en las buenas intenciones de nuestro gobierno? Bueno, de buenas intenciones está empedrado en eh, el, el, camino, del el camino del infierno. Sí, pero fue la pregunta fue, fue clara. Fue no, clara y directa. No, 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 pero yo no tengo que estar yo no tengo No, que no, es si creo o no pregunta. cree, tranquilo, tranquilo. No, es tranquilo. que yo no tengo que responder pase, ]te esa pregunta. pase la pregunta, está bien. Usted no. cree en las buenas intenciones. De, 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 ¿Y tú, de, tú lo crees? Yo no. ¿Y en cuál en cuál intención no, tú crees? Yo no, yo creo en los hechos y en la constancia. Y nosotros no creemos en los hechos. ¿Usted sabe por qué yo creo en usted? Adivine qué yo creo en usted. Porque usted se ha mantenido inquebrantable. Porque tú e eres invariable. muy. Que, porque... No, no. Inquebrantable e invariable. Ahora, una gente que me dice. Que te dice a ti. ya ¿Pero está este en mi desacuerdo ulti... conmigo. Espérese, mi... Ya este es mi último periodo. Yo no me relijo más. ¿Usted le cree? La pregunta es mía. Bueno, ¿Le, ¿Le cree o no le cree? Sencillo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pregunta ¿Sí no? cerrada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pregunta cerrada. Oye, ¿Le mira, cree? ¿Usted le cree? No. Pero tú le crees. Yo soy <laughs> el hable, único. Hable, hable, hable. Yo soy el único de usted aquí. Le cree? Yo soy el único de aquí. Que <laughs> te, bueno. Que de los que estamos aquí que ha escrito. Ha escrito y ha dicho que vivimos en un régimen de mitomanía Ay, y que el presidente ¿cómo? es un mitómano. Entonces, yo, entonces no me haga esa pregunta. Yo lo que enti yo no voy a utilizar esa palabra. Pero un palabra, mitómano perfecto porque él se hemos, cree lo que dice. Lo que se ha observado es que dice una cosa y hace otra. Es lo que se ha observado. O no la hace. O no, o no la, o hace, la hace. Eh, y desconoce muchas cosas. Siempre no sé, no sé, pero... Un elemento característico ha sido ese. Si dice no voy a hacer eso, lo hace. Si bueno, dice joven, voy a hacer eso, no lo hace. Falta, falta, falta. De, de, de dele, dele ese, falta, mire, falta dos. Dele ese dos minutos, no, a él, que minutos se se Defiéndete, yo te acuso de estar pactado. Defiéndete. Eso no es verdad. Tú no eres Emilio sola. Dile que, tu, que él No, es eso no verdad. Zola. Además, no de Tú estás emitiendo un juicio de valor. Él no es Emilio Sola, para pa decirte yo acuso. <laughs> en lo absoluto. Y seguiremos luchando en contra de este gobierno. Sabemos que ellos no. van a seguir el mismo parámetro. Ahora, no, Valentín, mira. Nunca lucharon. Primero, nunca lucharon. primero no, siempre. El, primero el país. Permíteme. Nunca lucharon. No, no, nunca lucharon. Como bien dijo Don Miguel. Luchamos. Ha habido una ausencia de oposición. Ustedes nunca lucharon. Es más, lo que ustedes se ganaron ni se lo Yo merecen. Yo estoy de acuerdo. Oye, con... Lo que ustedes se ganaron ni se lo merecen porque no lucharon por ellos. Faltó mayor capacidad Nunca de oposición. Lucharon. Pero se hizo la oposición. Se ¿Cuál, hizo cuál, el cuál trabajo. Es, Ah, pero es que tenemos se, una, una Contra nueva forma todo pronóstico se hizo una ¿Y cuál gran es la cual fue, dime una. Dime y tratando de mantener la calidad la en el proceso, no ah. venir y quemarle ah. el país, como va por, probablemente hacia donde vamos a ver ahora. Porque no tenemos representación ni siquiera en el Congreso ahora. No, te, no tengo la metrópolis. Solamente las manifestaciones <laughs> ahora. Y yo le no. voy a preguntar. yo lo pregunto. No, 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 don Miguel está conspirativo hoy. No, no, no. ¿Qué le pasa? Bueno, señores, gracias por la habilidad de eh, quedarse con nosotros durante esta última hora. Les deseamos un buen fin de semana y esperamos seguir contando con la gracia de su atención el lunes a partir de las 4 de la tarde. Hasta este entonces. Rumba.